Eso de que un diario se llame La Verdad ya es mucha pretensión, ya es mucho suponer. Y si encima es La Verdad de Murcia, es demasiado restringido. Ya me he metido muchas veces con esta pretensión, con esta idea descabellada del diario murciano de tener la verdad y me conformo mucho mejor con la humilde doxa, la humilde la opinión de Murcia. Y efectivamente esto de pretender tener la verdad es siempre harto dudoso. Lo veo en un artículo bastante interesante titulado El sueño de la arquitectura nómada de José Calvo López, publicado el 15 de octubre de 2019 en La Verdad de Murcia, que ya en su entradilla comienza mintiendo, porque dice El sueño de la arquitectura nómada, este es el titular, ¿de qué va esto? La entradilla dice: La obra del calasparreño Emilio Pérez Piñero, una referencia en el diseño de las estructuras ligeras, sigue vigente e inspirando a las nuevas generaciones. No digo que sea mentira, que sigue inspirando a las nuevas generaciones, aunque no creo que lo estudien como deberían, sino al hecho de que Emilio Pérez Piñero fuera de Calasparra. Si me voy a la página de la Fundación la Fundación Emilio Pérez Piñero, la Fundación Emilio Pérez Piñero, veo que hay una sección dedicada a El Arquitecto. La Fundación, obra, publicaciones. A la obra, desde luego, voy a remitirme, voy a pasar por allí. Un histórico con noticias relacionadas con el ingeniero, con el arquitecto Pérez Piñero. Bueno, pues el primer dato que se nos da se refiere al año 1935 y se nos dice que nace el 27 de agosto en Valencia. Así que la verdad no está diciendo la verdad cuando lo hace de Calasparra. Nace en Valencia y 3 meses después su familia se traslada a Calasparra, Murcia. Muy bien, pero es como Clarín, lo nacen en Valencia y luego ya sí, será de Calasparra. Eso no quita que el artículo, como digo, sea bastante interesante, bastante interesante. Comienza diciendo, tendemos a... De hecho, puedo leer el primero y el tercer párrafo. Bueno, puedo leer los 3 primeros párrafos. Sí, los 3 primeros párrafos son los que más información nos da, aunque tampoco hay muchos más párrafos, porque esto en realidad es la noticia sobre una exposición La cúpula del Museo Dalí, homenaje al arquitecto Emilio Pérez Piñero, que se celebró en... Bueno, se inauguró el 14 de octubre del año del artículo, organizada por Fede Luque, Emilio Pérez Belda. Emilio Pérez Belda es el director de la Fundación Emilio Pérez Piñero y además es su hijo. Además es su hijo. Aquí está. Fue en el Museo de la Técnica de la Empordà, Museo de Tecnología en Figueras, en Gerona. Bueno, pues leo cómo comienza este artículo. Tendemos a pensar en Emilio Pérez Piñero, 1935-1972, ya he adelantado un dato, como un técnico, casi un ingeniero. Bueno, yo espero que efectivamente tendamos a pensar en Emilio Pérez Piñero. Me parece que no es algo que sea excesivamente frecuente, al menos fuera del mundo de la ingeniería. Bueno, dice que antes de hacer la cúpula del Museo Dalí, diseñó una junta plegable, lo que le permitió diseñar un teatro ambulante montado sobre un camión y presentarlo en el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos de 1961, para asombro de expertos de la talla de Félix Candela, Richard Buckminster Fuller y Ove Arup. Pero la... bueno, aquí hay un contexto histórico. Aquí está. Esta idea, una de las claves, dice el artículo, una de las claves de la cultura arquitectónica de los años 60, no eclosionó hasta que la idea de la arquitectura nómada, que es la que da título a... La que da título a, al artículo. Que la arquitectura, dice el articulista, pudiera librarse de sus ataduras terrenas y vagar por el mundo.
Esta idea, dice, una de las claves de la cultura arquitectónica de los años 60, no eclosionó hasta que Piñero presentó su teatro. A partir de ese momento, los metabolistas japoneses conectaban apartamentos enteros a una columna central, como brochetas enhiestas entre el cielo de Tokio. Son bien conocidas las imágenes de la Plague City de Peter Cook. Enormes grúas transportan viviendas en forma de cápsula de un punto a otro de una megaestructura reticulada. De esta forma, los usuarios pueden cambiarse de barrio a su antojo. Comparada con otras imágenes del grupo Archigram o Archigram, la propuesta era moderada, incluso timorata. En la Walking City de Ron Herron y Brian Harvey, unos edificios con patas pasean por delante de los rascacielos neoyorquinos. La imagen tiene algo de ominoso. Diríase que los invasores están a punto de disparar. Se refiere a las famosas ilustraciones de la Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, obra de un magnífico artista brasileño. Herron, perdón, un collage del mismo Herron es más explícito. Vemos de nuevo una megaestructura que avanza imparable, devorando una ciudad de la primera mitad del siglo XX. Aún más sorprendente es la rotulación. Oasis, elección, respuesta, emancipación, confort, indeterminado, nómada. Todo esto, ya digo que el artículo es bastante interesante, sigo leyendo, todo esto recuerda un comentario de Rainer Barham, la primera persona mayor que prestó atención a aquellos jóvenes irreverentes en la arquitectura del entorno bien acondicionado, en esa obra. La orgullosa élite. Lo pone con acento, entiendo que lo escribe en francés. La orgullosa élite occidental desconoce la percepción espacial de los nómadas que se mueven en un espacio de fronteras vagas y cambiantes. Si la arquitectura es en primer lugar cobijo, protección frente a la intemperie, la época preindustrial buscó el confort térmico a través de la masa, de las sólidas construcciones de piedra y ladrillo. La arquitectura del movimiento moderno reemplazó la pesada masa por el volumen ingrávido, pero no extrajo todas las consecuencias de esta transformación. La tecnología posindustrial permite acondicionar las envolventes más ligeras, haciendo realidad el sueño del nómada que se desplaza por la estepa mongola con su yurta. Que no es palabra mongola, me parece. La palabra para yurta en mongol es otra. Como es sabido, sigue diciendo el artículo, la utopía de Archigram nunca se materializó. Ahí está el punto clave. Todo esto es teoría, todo esto es fantasía tecnológico, ingenieril, artístico, arquitectónica, pero no es una realidad. Sigue diciendo el artículo que los metabolistas sí construyeron sus tótems, eso a lo que llama brochetas, pero no tengo noticias de que se haya reemplazado una sola de sus células. Se hizo y ahí se ha quedado. Además, es que los japoneses tienen un grandísimo sentido de la disciplina, la autoridad y la cadena de mando, y eso de una casa con la que pueden hacer lo que les da la gana, a pesar de que precisamente es muy japonés esa distribución de espacios cambiante y ficticia, porque en lugar de paredes tienen unos paneles de papel. En cambio, sigue diciendo el artículo, Piñero llevó a la realidad sus arquitecturas nómadas. Aquí está la clave, aquí está lo importante, lo llevó a la realidad, que recorrieron durante muchos años la península de la mano de festivales de España, Cinerama o el Circo de la Ciudad de los Muchachos. Quizá por eso recibió al mismo tiempo los premios de las exposiciones de inventores y las medallas de las bienales de arte. A donde quería llegar era a, bueno, sí, a la teoría sobre la arquitectura nómada ya está expuesta y puedo seguir con la exposición de la Fundación Emilio Pérez Piñero. La dirección es Pérez Piñero, claro, porque ñe no hay, .org. De 1939 a 1943 se nos indica que su padre, o sea, en ese periodo, su padre, el comandante ingeniero militar republicano don Antonio Pérez Ruiz, es encarcelado tras la Guerra Civil, hasta el 43.
Perdón. Es absurdo, sí, lo sé, pero no voy a parar el. Estaba intentando contenerme. Si editara los vídeos, le pondría una etiqueta, pero no los edito. En 1952 obtiene el título de bachiller con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario en el examen de estado para el acceso a la universidad. Si alguien quiere, yo le mando el vídeo y me pone una cortinilla musical. Pero con todo lo que, con 10 minutos hablados, no voy a repetir, no voy a repetir el vídeo. Prefiero disculparme. En 1957 ingresa en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. En la Facultad de Ciencias de Madrid obtiene matrícula de honor en las asignaturas de análisis matemático. Hasta aquí todo muy normal, lo que me sirve para pedir disculpas otra vez y recordar que hay muchos conferenciantes, comunicantes, publicistas de estas redes y de la televisión que hablan tanto que han llegado al punto de eructar pacífica y tranquilamente sin ningún remordimiento y seguir como si tal cosa. O zurrarse disimuladamente. Un estornudo es algo que hasta tal punto es incontrolable que muchas escuelas budistas lo pintan como un simulacro del nirvana junto al orgasmo y alguna cosa más. Bueno, en fin, pero el estornudo, digamos que es la forma nirvanática, la forma nirvánica más asequible. En 1961, y aquí hemos llegado ya a entrar en materia, que hemos llegado al cogollo, En 1961, a principios de año, se convoca a los alumnos de las escuelas de arquitectura de 54 países al concurso internacional de la Unión Internacional, sí, todo muy internacional, de la Unión Internacional de Arquitectos, de lo que hablaba el artículo de La Verdad de Murcia, con el tema teatro ambulante. Es decir, juntan a 54 países, los mejores arquitectos jóvenes, para al final hacer una barraca de feria, un teatro ambulante. Este año se celebra el sexto Congreso Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos en Londres. Y aquí los nombres que ha dicho el artículo, que supongo los habrá sacado aquí, Félix Candela, Buckminster Fuller y Ove Arup, componen parte del jurado que considera, sinceramente, no sé, Ove Arup me suena a sueco o a o a finés. Sinceramente, confieso mi ignorancia. No sé, no sabía quién era Ove Arup hasta. Pero veo que nació en Newcastle. Nació en Newcastle. Pero sin embargo, su nombre es noruego. Ove Nyquist Arup. Pero nació en Newcastle upon Tyne. Pues no sé de dónde salió, pero el caso es que es. Bueno, eso espero que el estornudo, la moto de. Yo no sé si se seguirán peinando a los ceniceros, pero bueno, me puedo imaginar cómo es el propietario de una moto tuneada para hacer más ruido y que yo pueda oírlo. Bueno, que tiene un nombre noruego, yo no sé además qué noruego, si está el Bokmal, da igual, será muy importante en su disciplina, pero yo debo decir que conozco ante todo a Buckminster Fuller, porque cómo no conocerlo. Ove Arup, lo pronunciaré así, componen parte del jurado, no es el jurado íntegro, pero son los tres nombres más destacados, a pesar de que Arup para mí sea ligeramente de desconocidillo. Bueno, sí, imperdonable, pero se me compensa con todos los autores que quien me vea esta ignorancia como imperdonable no conociera hasta verla hasta verlos en esta biblioteca. El jurado que considera, y aquí viene el dictamen del jurado, una aportación técnica de primer orden, la estructura desplegable diseñada por Emilio Pérez Piñero para su teatro. Emilio Pérez Piñero es presentado al duque de Edimburgo, 1961, estamos hablando del mismo duque de Edimburgo que ha fallecido este año. Al final del sexto Congreso de Londres, pues al duque de Edimburgo esto le tendría que resultar interesantísimo, como todos los actos en los que participaba.
En el mes de septiembre, de nuevo es galardonado su proyecto con la medalla de oro como contribución a la difusión del teatro popular. Claro, porque el tema no era idea suya, era propuesto por el concurso. Pero hace un buen servicio al teatro popular y le dan también esa medalla de oro en la sexta Bienal de Arte y Arquitectura y en la tercera Bienal Internacional de Teatro en San Pablo de Brasil. A finales de año, Emilio Pérez Piñero, si estoy leyendo, pero lo de San Pablo de Brasil lo he castellanizado yo, claro, es recibido en audiencia por el jefe del Estado, el general Francisco Franco, en El Pardo. En 1962, Emilio Pérez Piñero participa en la exposición de Múnich, Alemania, o sea, Mónaco de Baviera, y realiza conferencias en la Facultad de Arquitectura y en el Instituto Español. Más medallas de oro, la de Exposición Internacional de Patentes en Bruselas, Bea Balduino y a Fabiola. Otra vez lo recibe Franco en el 62, otra vez. En julio obtiene el título de arquitecto, es decir, colecciona una carretada de medallas y visita a, bueno, a jefes de Estado, pero también consortes, porque el duque de Edimburgo es consorte, y bueno, pero ve por lo menos a dos jefes de Estado, que son el rey de Bélgica y el jefe del Estado llamado Reino de España, pero que tiene a los reyes ahí con un palo para que no se acerquen. En julio, y resulta que todavía no es arquitecto. El título lo consigue después de haber visto ya dos veces a Franco. Y naturalmente lo obtiene con sobresaliente en el proyecto fin de carrera y con premio Aníbal Álvarez, que no es mala cosa, como alumno más destacado de la promoción. Luego viene el viaje de estudios a Tokio, presenta el teatro ambulante de Emilio Pérez Piñero en la exposición de Cúpulas desplegables, porque era algo muy de moda gracias a Buckminster Fuller, pero que había sido él el que había demostrado que eso era posible. En 1963, profesor adjunto de la asignatura Estructuras 2 en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y realiza más exposiciones en la Sala Biosca, en el Ateneo de Madrid. En 1964 gana el concurso restringido para el pabellón transportable de exposiciones para España 64, 25 años de paz. Construcciones Aeronáuticas S.A. fabrica las estructuras que forman el proyecto de... Bueno, muy bien. Más premios. La Asociación de Prensa le da el Laurel de Murcia 1963. El gobierno en pleno inaugura su pabellón en la lonja de los nuevos ministerios de Madrid. En julio, medalla de oro de la Villa de Calasparra. Fraga inaugura una exposición suya en San Sebastián y luego en Barcelona. Estrena en el cine Palafox un corto. Se estrena un corto sobre las estructuras desplegables. Es decir, hay material cinematográfico sobre la obra de Pérez Piñero. 1965. Realiza estudios sobre modelos a escala de estructuras tridimensionales, un proyecto de cúpula transportable y desplegable desde un helicóptero. Hizo un proyecto para una cúpula que podía desplegarse desde un helicóptero. En 1966, Fraga inaugura el teatro transportable y más premios. Cruz de Comendador de la Orden de Isabel la Católica. Bueno, la Conferencia Internacional sobre Estructuras Tridimensionales de Londres, entre 1967 y 72, porque claro, el 72 es, aparte de su obra más destacada, cuando muere. La estructura de Cinerama, en 1968, una estructura modular desplegable de directriz esférica para cubrir grandes luces. En 1969 se asocia con Félix Candela, que lo había felicitado, premiado, aprobado al principio de su gran carrera pública. El gobierno norteamericano se interesa por sus estructuras. La NASA, dice la cronología, la NASA proyecta construir invernaderos en la Luna. Eso en el 69, claro, luego el dinero y el interés de los norteamericanos se acabó. Pero en principio en el 69 proyectaban construir invernaderos en la Luna a partir de los diseños de Pérez Piñero.
La Armada norteamericana se interesó por sus cúpulas también para la Antártida, que eso sí tiene más vuelo. En el mes, porque la Antártida sí que se la disputan Argentina, Rusia. En el mes de junio, eso digo yo, ¿qué pinta Rusia ahí? Claro, sí, es cierto, la ciencia, lo que es la ciencia, eso le tira mucho a los. No sé si es en la Antártida donde tienen el busto de Lenin. Supongo que sí, porque si lo dejan en el círculo polar ártico, eso se les derrite. Sí, hasta tal punto. Claro, eso es una zona mucho más disputada que la Luna. De hecho, claro, en la base polo de inaccesibilidad, ahí tienen su Lenin. O sea que las cúpulas tenían más futuro en la Antártida que en los invernaderos de la Luna, que como todos sabemos, vamos, según lo que sabemos, no hay. No hay. En el mes de junio de ese mismo año, 1969, la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda se pone en contacto con Emilio Pérez Piñero para llevar a cabo la cúpula del futuro Teatro Museo de Dalí. Claro, este es el gran proyecto por el que es conocido Pérez Piñero, en Figueres, Gerona. La solución finalmente escogida por Salvador Dalí es la cúpula reticular poliédrica de doble capa versión F12. Como consecuencia de la muerte del arquitecto José María Pérez Piñero, doctor ingeniero industrial, hermano de Emilio, su hermano, es quien se encarga del montaje de la cúpula en el museo a principios de 1973. Pero vuelve al curso histórico, esto pasará en el 72, pero ahora vuelve al 70, cuando Félix Candela y Pérez Piñero, que se habían asociado, obtienen el segundo premio, bueno, de un concurso internacional de Camerún para realizar estructuras polideportivas. Lo de la ventana me ha provocado el estornudo y que se oigan motocicletas, pero es verano y para una vez que corre viento hay que aprovecharlo. En octubre, Pérez Piñero proyecta y construye la primera fase de cubrición de la cubierta, bueno, del Museo Paleocristiano de Tarragona. Esto fue un encargo público también, todos estos son encargos estatales. La segunda fase también la concluye su hermano. 1971. Nos acercamos al final que ya habíamos avanzado. En febrero se solicitan una serie de datos a Emilio Pérez Piñero para realizar un proyecto de plaza de toros portátil de Campo Pequeño en Lisboa. Campo Pequeño es un lugar, no es que sea una modalidad de plaza. Sí, realiza la maqueta de una cúpula de directriz esférica y apertura diafragmática. En junio, en colaboración con Arregui Construcciones S.A., se interesa, pero esto es 71, está con lo de Dalí, se interesa por el concurso para cubrir el velódromo de Anoeta de San Sebastián. En noviembre del 71 realiza la vidriera hipercúbica, ya por fin, para Salvador Dalí. 1972. Emilio Pérez Piñero es premiado con el premio Auguste Perret de la Unión Internacional de Arquitectos. El día 8 de julio muere Pérez Piñero en accidente de tráfico en Torreblanca, Castellón. A ver si arreglamos las carreteras de esta nación que dan pena y al final nos están dejando sin sabios. La circulación nos está dejando sin sabios. Y lo de la bicicleta y el carpintero con Ángel Amor Ruibal, vale. Pero un accidente de tráfico se lleva por delante a Pérez Piñero y a Manrique en Canarias. Así que ya es significativo. Ellos están intentando mejorar la imagen del país, el paisaje e incluso el paisanaje, porque la arquitectura mejora la sociedad. Y el Ministerio de Obras Públicas o de Fomento, como se fuera llamando, está a lo suyo y no arregla lo que tiene que arreglar. Curiosamente, tanto Manrique como Pérez Piñero, dos arquitectos particularísimos, acaban sus días en un accidente de tráfico.
Sí, César Manrique estaba teniendo un lapsus, no sé por qué lo suelo confundir con Gargallo. César Manrique y Emilio Pérez Piñero, los dos muertos en accidente de tráfico. Muere a su regreso a Calasparra, ya se sabe, lo típico, las distancias cortas son las más peligrosas, a su regreso a Calasparra, tras una de sus visitas a Salvador Dalí. El premio Perret es recogido por su viuda y su hijo mayor en el mes de septiembre durante el Congreso Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos de Bulgaria. Bueno, hasta aquí la brevísima, hasta cierto punto, vida de Emilio Pérez Piñero. Y la propia fundación tiene una sección con la obra, ¿verdad? De imágenes de sus proyectos, pero tiene también escritos de Pérez Piñero. Y al meterme en escritos, porque claro, esto es la biblioteca ideal, lo que hay que proporcionar es ante todo el material bidimensional, aunque Torres Villarroel ya se inventara aquella excusa de los libros redondos y gordos que podamos allegar, porque esto al fin y al cabo es una biblioteca. Bueno, pues los escritos conservados y digitalizados por la fundación, de momento, se reducen a un escrito. Y ese escrito tiene tres páginas, que voy a adjuntar, por supuesto, tres páginas mecanografiadas por Pérez Piñero, que vienen a ser una historia de este es el título, estructuras articulares, que empieza diciendo: todo cuerpo, cualquiera que sea su situación, se encuentra muy culto y muy arcaico esto de cualquiera. Todo cuerpo, cualquiera que sea su situación, se encuentra sometido a distintos esfuerzos, de origen interno uno, unos, otros causados por solicitaciones externas. Y hace una pequeña historia de estos cuerpos, de estas fuerzas y de estas relaciones, que termina muy significativamente con una parte, como digo, plenamente histórica, que entiendo que debía continuar, pero no continúa. Estas son las tres páginas. A no ser que realmente lo que dice crea que es conclusivo, concluyente, y habló Blas y punto final. Es decir, hablaron los grandes maestros y no hay nada más que decir, a pesar de que, claro, él lo que intenta es decir siempre cosas nuevas. Termina diciendo, bueno, empieza con los materiales pétreos, la choza y el palafito, más de acuerdo con su propia provisionalidad sobre la tierra, marcan el comienzo de la arquitectura carpinteril, desarrollando a su vez las formas más adecuadas a esta. Es en el cruce e interferencia del material y la forma con la inadaptación en su empleo cuando aparece lo monstruoso, que si en alguna ocasión llega a prevalecer, es sólo para sustraernos, como en la cubierta del templo de Karnak, el elevado tributo que en ello se ha de pagar. En el palacio de Tesifonte, con sus casi 26 metros de luz, el palacio de Tesifonte, con ese vano, de casi 26 metros de luz en su vestíbulo abovedado, en la cúpula del Panteón de Roma o en la Basílica de Constantinopla, estamos en el límite de lo que es posible hacer con los materiales empleados. Y aquí termina su escrito, pero él naturalmente ha buscado hacer siempre todo lo que se pueda hacer con los materiales empleados. He mostrado y naturalmente enlazaré la página de su fundación, que además lleva su familia, y también enlazaré un artículo, de Carmen Pérez Almagro en la revista, entiendo, Midas, sí, Midas, Museus, ah, es una revista en portugués, a pesar de que el artículo está en castellano, Midas, Museus, Estudos Interdisciplinares, la selle. Bueno, se titula Las estructuras de Emilio Pérez Piñero en la musealización de dos espacios singulares. Y es un artículo de 2013. Lo enlazaré naturalmente porque contiene una cosa muy importante, muy significativa. El testimonio de Dalí,
de cómo eligió a Pérez Piñero. Vamos a ver.